Pues criptos es una energía, lo creamos aquí en Badajoz por una iniciativa que realmente partió de la Consejería de Economía, bueno, de Industria, en el sentido de que estábamos buscando aplicaciones para una tecnología que neurocuántica, pues es una tecnología impresentable. Y entonces pasamos a ver una aplicación energética en paralelo a lo que es los desarrollos que se están haciendo aquí en Extremadura sobre el Centro Ibérico de Almacenamiento y Tecnologías Energéticas. Entonces, a partir de ahí, nosotros, dentro de lo que es el conglomerado, el grupo empresarial, tenemos unos mecanismos de titulización que es lo que vamos a emplear para lo que es el núcleo ahora mismo de Criptosasun Energía, que es la titulización de infraestructuras de almacenamiento energético. Es decir, lo que es el producto de ese centro, nosotros vamos a titulizarlo, financiarlo al final, de manera que, bueno, pues lo que ahora es una, si queréis, debilidad de las energías verdes, pues podamos verdaderamente cubrirlo mediante almacenamiento masivo, que es un negocio per se. Pues mira, esto es fundamental. Yo creo que este tipo de eventos lo que ayuda es precisamente a desarrollar este discurso. Es muy difícil cuando tienes todo un conglomerado de el qué estás haciendo, el cómo lo estás haciendo y sobre todo el por qué lo estás haciendo, explicarlo de una manera rápida como pretendemos hacerlo aquí en un minuto. Y sobre todo en este último caso el por qué, a la gente lo que le interesa es lo que le interesa, no lo que me interesa a mí, es lo que le interesa a él. Y sobre todo es lo que a él le llega al corazón. Es decir, ¿qué es lo que me interesa y lo que me puede verdaderamente interesar que me está contando este señor que me importa a mí? Desde luego el neurocuánto no le interesa a nadie, eso está claro. Y la energía tampoco le interesa a nadie que no le llega la factura de la electricidad, porque cuando le llega no es que le interese, es que ya sabes lo que pasa. Entonces nosotros también lo que pretendemos al final de este proyecto es tener la capacidad de ofrecerle a esas personas que ahora mismo están, y no quiero emplear ninguna palabra malsonante, fastidiadas cuando les llega la factura, que puedan invertir en energía. Y esta es la clave. Es decir, tú ahora mismo no tienes ninguna capacidad de invertir, a no ser que inviertas en Iberdrola, por decir una palabra. Ahora nosotros damos la posibilidad de que tú puedas invertir en kilovatios hora. Y de ahí le llamamos a nuestro proyecto el kiwi, que es como la fruta, pero terminado en H, con lo cual es el kilovatio hora verde. Y ahí tenemos un poco lo que te puede llegar. Es decir, que si tú ahora mismo estás sufriendo con la factura, puedas tener la satisfacción de estar invertida en esa energía verde, que bueno, pues a lo mejor te ayuda a cubrir el mal sabor de boca que te deja la factura.